Muy buenas tardes para todos, apreciada comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, estimados padres de familia de grados segundos, terceros, cuartos y quintos. Queremos dar la bienvenida a esta tarde, a esta maravillosa jornada de compartir el conocimiento, de compartir actividades, de compartir con ustedes un espacio de interacción donde podamos dinamizar un poco más nuestras herramientas. El Colegio Cristo Rey viene haciendo una apuesta muy importante en la lectura crítica, esa lectura que le va a permitir a cada uno de nuestros niños poder aportar un poco más, poder comparar el conocimiento de lo que está leyendo con lo que él sabe y poder desde su punto de vista generar una nueva interacción, una nueva línea de conocimiento o puede generar una crítica a lo que se está leyendo. Para eso es muy importante alcanzar todos los niveles de competencias lectoras. Y para eso es muy importante para nosotros como colegio contar con herramientas tecnológicas como la que nos presta hoy Sistema 1 Internacional. Con Sistema 1 Internacional venimos trabajando varios proyectos y hoy para mí es una tranquilidad saber que estamos trabajando también proyecto lector a través de la plataforma Mayo. Hoy tenemos una actividad muy interesante dirigida por Camilo, dirigido por nuestro entrenador, por nuestro compañero desde Santillana, que viene trabajando con la camiseta de Cristo Rey puesta, siempre ha estado muy atento en la formación docente y en el apoyo a los padres de familia para que podamos seguir construyendo el modelo educativo que soñamos. Padres de familia, hoy quiero aprovechar ese espacio también para comentarles cositas que vienen para el colegio. El próximo viernes tenemos una invitación muy bonita también de Sistema 1 en un programa que ellos denominan Familia, Familia Sistema 1. Y es la orientación a las familias. Viene un excelente, excelente expositor. Hace muchos años, doña Silvia y yo tuvimos la oportunidad de escucharlo en vivo en una conferencia y desde esos años también estamos con la intención de traerlo a la ciudad de Villavicencio y apoyar esos procesos de formación, tanto a docentes de todos los sectores como hacia nuestros padres de familia y también a nuestros chicos. El doctor Fernando Vázquez es un muy respetado promotor de la educación a nivel nacional y ya también con algunos espacios a nivel internacional. Aprovechemos que ahora la virtualidad nos permite traerlos a el menor costo. Es dándole un clic, estando atento a estas enseñanzas que nos quiere compartir. El próximo viernes 16 de abril a las 4 de la tarde, debo y quiero invitarlos a que participen de esta bonita actividad diseñada pensando era en familia. En la siguiendo en el camino a la construcción de una mejor familia. Por otra parte, también queremos aprovechar para recordarles que tenemos un mentor. Javier Hernández, hace muchos años con doña Silvia, escucharon al doctor Isauro Blanco y nos tocó nuestra vida, tocó nuestro corazón, tocó nuestra mente y trabajamos con un proyecto de él que se llama Logros. Logros tiene dos capítulos, Habil Mind y Emotional Mind. Hoy, nuevamente, Santillana, Sistema 1 Internacional. Camilo, debemos darte las gracias y por medio tuyo a todo el equipo de Santillana, vamos a tener un espacio exclusivo para el Colegio Cristo Rey con el doctor Isauro Blanco. En el 2019, el 30 de octubre, tuvimos un espacio presencial y el doctor Isauro estuvo con nuestros docentes y estuvimos en el Colegio Cristo Rey trabajando. Y en las horas de la tarde, el Colegio Cristo Rey ofreció una conferencia para todo el sector educativo de Villavicencio y para algunos padres de familia que lograron asistir. Les cuento que el próximo mes de mayo vamos a tener la presencia del doctor Isauro en forma virtual, pero en forma exclusiva para nuestro colegio. Vamos a entrar con los padres de familia de primero a quinto, vamos a entrar con nuestros docentes, vamos a entrar con todas esas personas que vienen acompañando esos procesos formativos y que nos permiten llegar de una mejor forma a nuestros hijos. El doctor Isauro Blanco, hay una frase que nos gusta mucho de él, se quedó en el corazón nuestro, que es, sin emoción no hay conocimiento. Y eso es lo que tratamos de hacer también en el Colegio Cristo Rey, que el niño aprenda con emoción, con alegría, con entusiasmo, que tenga inquietud, que tenga lectura crítica en nuestro capítulo de hoy y que tenga unas habilidades que lo hagan competitivo en lo que él quiera hacer en el siglo XXI. Recuerde que estamos preparando a estos chicos para que respondan preguntas que aún no han sido formuladas. Estos chicos, en esta era del conocimiento, donde el conocimiento está en cualquier parte,
Debemos preparar son las habilidades de conocimiento para que sepan qué hacer con la información cuando la requieran en sus diferentes ámbitos profesionales en los que se vayan a desarrollar. Por lo pronto, no me extiendo más con el saludo. La gratitud con ustedes, pedirle al Señor Todopoderoso que bendiga esta actividad, que nos bendiga a todos nosotros y que podamos seguir creciendo como familia espiritual, cognitiva, físicamente, con la mayor seguridad posible, cuidándonos todos en casa, cuidándonos todos y cada uno en el colegio, en las diferentes labores que podamos estar desarrollando. Debo recordar, por último, decirles que en el chat que usted encuentra en su pantalla va a encontrar un link. En ese link, por favor, dele clic y registre la asistencia. Registre la asistencia del acompañamiento que usted viene haciendo el día de hoy, padre de familia. Para nosotros es muy importante saber quiénes pudieron asistir, para que en los que no pudieron asistir, más adelante llegaremos con una nueva estrategia. Quiero darle la bienvenida a Camilo. Decirle, Camilo, está nuevamente en su Colegio Cristo Rey. Estamos aquí con nuestras familias. Darte las gracias, Camilo, porque vienes trabajando arduamente con nuestros docentes y hoy a esta hora listo y siempre dispuesto a trabajar con nuestros papás. Un saludo muy especial de doña Silvia que me acompaña aquí, a toda la familia Cristo Rey, Dianita Cárdenas también muy atenta, a la licenciada Nidia y un agradecimiento muy especial a nuestro coordinador TIC, Hammer Mesa, que siempre está detrás de cámaras y que poco mencionamos. Un abrazo, Hammer, muchas gracias por hacer esto posible. Javier, un saludo para ti, para doña Silvia, para toda la comunidad de nuestro Colegio Cristo Rey. Una alegría muy, muy grande de nuevo volver a trabajar con todos ustedes. Me encanta que en los comentarios están poniendo los papás a quién están acompañando, porque es el acompañamiento a sus hijos. ¡Qué bonito! ¡Qué orgullo estar aquí presentes en el colegio! Entonces, los animo a que escriban de quién son papitos, que nos escriban de quién son papitos, de a quién están representando, pues porque queremos leerlos. Veo a Joan Ocampo, la mamita, supongo, de María Fernanda Costa, Julia Bernal, que representa a Julián Andrés de segundo A. Veo a los papitos de María Victoria Torres Guarnizo de segundo A. Gloria Silva en pantalla nos dice buenas tardes para todos, gracias por las enseñanzas. También veo a Mayerly Salazar, la mamita de Isabela Ramírez y así sucesivamente. Estoy viendo varios papitos que se conectan el día de hoy. Muchísimas gracias por su puntualidad, por estar sintonizados con nosotros. El día de hoy vamos a compartir algo muy, muy bonito, que ya tenemos una herramienta muy, muy especial, muy potente, muy robusta, que vamos a utilizar y tenemos, pues, a la mano y podemos obviamente potencializarla. Entonces ahí estamos viendo sus comentarios. Veo a Mariana Bedoya, mamita de Mariana Bedoya. Ah, bueno, Mariana Bedoya de quinto B. Abigail Álvarez de la familia Álvarez Yepes y así sucesivamente. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Y bueno, entremos en materia. El día de hoy vamos a hablar de una de las secciones que tenemos en nuestra plataforma LMS, que es MyOn. MyOn es nuestra plataforma de lectura estrella. Entonces, muy, muy concentrados porque les vamos a pedir que participen de manera muy, muy sencilla en dos actividades y pues que estén muy atentos a cómo podemos aprovechar esta plataforma al máximo. Recuerden que la idea es que registren su asistencia. Ahí tienen el enlace. Lo estamos compartiendo a través de los comentarios. Lo vamos a compartir más adelante, entonces no se me preocupen, después también pueden llenarlo y vamos a estar muy atentos, muy pendientes. Como ven en pantalla, mi nombre es Camilo Montenegro, soy coach académico de Uno Internacional y pues los voy a guiar en este camino del día de hoy para potenciar nuestra plataforma. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Y aquí está, estoy presentando mi pantalla, una PPT que tiene MyOn, ¿cierto? Entonces, mi compañero Hammer, que siempre está tras bambalinas por micrófono, me puede confirmar que estamos compartiendo pantalla. Hammer, ¿estamos compartiendo pantalla bien? Sí, Camilo, estamos compartiendo pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy les quiero compartir con todos ustedes MyOn, nuestra plataforma de lectura y el taller que tenemos para el día de hoy preparado es de familias lectoras. Una reflexión, pensar en todo el proceso de lector de nuestros hijos. ¿Cómo se desarrolla este proceso de lector y qué responsabilidades tenemos como familia para trabajar juntos en pro de mejorar nuestra habilidad lectora?
Para eso, queridos padres de familia, vamos a pensar en mi familia lectora. Este es el mensaje que vamos a trabajar el día de hoy. Involucrarte en el proceso hace la diferencia en la vida de tu hijo. Hace una gran diferencia. Y es muy importante que estemos ahí para ellos. Es muy importante que estemos pendientes de qué leen, qué ven, de todos los ámbitos que vemos dentro del colegio. Entonces, este proceso hace la diferencia en la vida de tu hijo. Y entonces hoy vamos a reflexionar sobre todo esto. Pero, para empezar, nosotros queremos saber qué lectura recuerdas del colegio. ¿Qué lectura recuerdas? Hay muchas lecturas que uno ve en el colegio que todos comentamos, ¿no? Entonces, voy a darles 2 minuticos para que hablemos de estas lecturas y ustedes nos digan cuáles lecturas. Tenemos 2 formas de que ustedes nos... De hecho, 3 formas de que ustedes nos cuenten las lecturas del colegio. ¿Sí? ¿Qué lecturas recuerdan del colegio? Entonces, ustedes pueden leer este código QR con sus celulares, ¿sí? Si no les lee el código QR, ahí les dejé este enlace que es muy fácil, que también mi compañero Hammer les está compartiendo en el chat, para que entren y nos escriban qué lectura recuerdas del colegio. Yo del colegio recuerdo muy bien El Viejo y el Mar. Me tocó leerla ya en bachillerato. Es un libro que recuerdo mucho. Entonces, 1 minutico, recuerden. Vamos a responder qué lectura recuerdas del colegio. Les va a salir una cajita y en esa cajita ustedes escriben el libro o los libros que recuerden que hayan leído en el colegio y le dan enviar. Cuando le dan enviar, nosotros ya vamos a poder leerlos. Recuerden que tenemos el chat, el código QR, desde su celular lo pueden leer y pueden contestar muy fácil, muy rápido. Y ahí tienen una imagen que nos evoca la primaria, ¿no? Y para quienes no tengan lector de QR, sino quieran votar desde sus computadores, tienen el enlace en el chat y pueden entrar a escribirnos esos libros que recordamos del colegio. Claro, hay libros en primaria, libros desde lo más sencillito hasta lo más complejo que nosotros vimos en bachillerato. Entonces, cuéntenos qué lectura, qué libro recuerdas que leíste en el colegio. Y bueno, ya como les di un tiempito de leer el QR y de ver el enlace, vamos a ver pues sus comentarios. Vamos a ver sus comentarios por acá. Voy a ver acá sus comentarios. Entonces aquí tenemos la carpeta, un librito que es muy famoso, es Libro Inicial de Lectura, que es el libro Nacho, creo que muchos lo vivimos, recuerden. Voy a leer acá y también voy a leer en el chat de YouTube, pues para ver qué recuerdan. Vamos a leer algunos de los que dicen acá. Dice Juan Salvador Gaviota, claro, típico, El Viejo y el Mar, como yo. Mujercitas, Little Women, a ver, ¿quién habrá leído un libro en inglés? Ese me llamó la atención. ¿Quién habrá leído un libro en inglés? También, ahorita ya vamos a mirar el chat de YouTube. La Odisea, El Caballero de la Armadura. Súper, La Odisea, totalmente. Ese me lo dio a leer mi papá, de hecho. La María, Los Amigos del Hombre, La Vorágine, libros clásicos. La Pobre Viejecita en la Primaria, claro, que uno todavía lo recuerda, ¿no? El Pueblo Nunca Le Toca, Por Todos los Dioses, El Cantar del Mío Cid, qué buen libro ese, ¿no? La Hojarasca, La María, Relato de un Náufrago, Padre Rico, Padre Rico, Padre Pobre, en el colegio, ve, qué bien. El Principito, un clásico, clásico. Ahorita, de hecho, hasta hay película y todo. La Isla del Tesoro. El Coronel No Tiene Quien Escriba. Excelente libro. El libro de Sofía, La María. Ahí vi 10 votos. Veamos a ver qué nos escribieron ustedes en el chat. Yo voy a leer desde mi celular. Como estoy conectado también desde mi celular, estoy viendo los comentarios que ustedes han escrito. La Odisea, El Principito y El Coronel. El Túnel. El Túnel yo lo leí también en bachillerato. Juan Salvador Gaviota, estoy viendo ahí entonces los comentarios suyos. Y bueno, ¿por qué les estoy preguntando esto? Bueno, tengo acá más comentarios. Viaje al Centro de la Luna, de Julio Verne. Recuerdo que mi papá me hizo leerme ese en inglés y estaba bien chiquitico, pero fue todo un reto para mí. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando eso? Tengan el enlace ahí, no lo vayan a cerrar, que más adelantico les voy a hacer otra pregunta hacia el final. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando eso? Porque quiero que piensen, ¿cuánto espacio tienen ustedes para los libros en su casa? Y esto ya cambió, ¿no? Entonces, llega Mayón, ¿cierto? Llega Mayón ahora como otra alternativa.
otra alternativa para trabajar. Y lo que vamos a ver el día de hoy en esta presentación son tres objetivos. El por qué es importante leer, vamos a ver por qué es importante leer. Establecer conexiones es ver cómo funciona la parte tecnológica. Y el compromiso en acción es qué más podemos hacer nosotros como familia. Recuerden que esta es una reflexión sobre cómo la lectura o el por qué la lectura es tan importante para nuestros hijos y pues tan importante para nosotros como familia. Entonces, ¿por qué Mayon? ¿Por qué existe Mayon? ¿De dónde salió Mayon? Mayon es como el Netflix de los libros digitales. Ahora todo el mundo tiene Netflix, Disney o Prime o YouTube, ¿no? En su televisor. Entonces, Mayon funciona como Netflix, igualito, pero mi Netflix no es igual a su Netflix, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Netflix me ve mis preferencias y me hace sugerencias. Entonces, si yo veo más comedia, me va a sugerir más comedia. Si veo más acción, me va a sugerir más acción o el tipo de películas que incluyen comedia y acción porque empieza a leer mis preferencias. Lo mismo hace Mayon. Pero yo también un día digo, no, me cansé de comedia y de acción. Quiero ver una película de dibujos animados. Entonces, también la puedo buscar en la biblioteca. Así funciona Mayon. Y Mayon permite a los usuarios acceder a más de 6,000 libros, ya creo que vamos en 7,000, libros digitales en inglés y más de 400 en español. Entonces, también tenemos, bueno, el enfoque principal de Mayon es inglés, netamente, porque nació en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos muchos títulos en español. Entonces, no se me preocupe si usted no habla inglés. La idea es que también lo podemos usar en español. Podemos acceder a Mayon en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de diferentes dispositivos electrónicos como tabletas o portátiles. Y Mayon se personaliza la lectura de acuerdo a un nivel de una métrica que se llama Lexile, que veremos más adelante, y los intereses de lectura del usuario. Entonces, recuerden, Mayon es como el Netflix, pero de libros. Entonces, ya lo adquirieron, ustedes lo tienen, y pues obviamente lo vamos a aprender a utilizar. ¿Qué soporte investigativo tiene? ¿Qué soporte tiene Mayon? Entonces, el involucrarnos con actividades de lectura tiene influencia positiva ¿en qué? ¿Por qué es importante leer? En los logros de lectura. ¿No les pasó a muchos de ustedes que llegaron a la universidad y todavía no sabíamos leer muy bien? Y que teníamos esos compañeros que resaltaban todo el libro con un marcador, ¿cierto? Y uno decía, bueno, pues, ¿dónde está la comprensión lectora de esta persona? O mía, ¿sí? ¿Cómo puedo yo clasificar qué párrafo, qué frases son buenas? Eso es un logro en lectura. Y si mi nivel de lectura es mejor, pues toda mi universidad va a ser mucho más sencilla, entre comillas, comparado a una persona que tiene una comprensión lectora muy baja. Comprensión del lenguaje. Y ahí cuando hablo de comprensión del lenguaje, estoy hablando de no solamente comprender inglés, obviamente, que es el enfoque principal, pero estamos hablando del léxico de una persona al expresarse. Cuando una persona tiene las palabras para poder hablar en público, para sostener una conversación, para hacer negocios, uno tiene que tener un léxico desarrollado, una variedad de palabras para poder comunicar una idea, ¿verdad? Hablamos de habilidades de expresión, se me fue una vez ahí, disculpen, del lenguaje. Expresiones del lenguaje que va conectado al léxico, que va conectado a la facilidad de expresar las ideas. Motiva al estudiante. Si un estudiante lee, tiene de qué hablar, ¿cierto? Tiene tema, ve el progreso, ve su progreso en plataforma y dice, wow, yo puedo ir más allá, puedo ser mejor, es una motivación bien grande. La actitud hacia la lectura, en general lo que escuchamos es que la gente le da pereza leer, le da mucha pereza leer a veces, y esto nosotros lo transmitimos a los niños, ¿sí? Si un niño a mí nunca me ve leer, ¿yo cómo le exijo que lea? Entonces, yo también tengo que leer, yo tengo que cambiar esos hábitos y tengo que compartir esta actitud hacia la lectura. Recuerdo que mi hermano, este tema lo hemos tocado con él, y él desde muy joven, bueno, cuando tuvo su hija, él procuraba leer con ella o que cuando ella se despertara, ella lo viera él con un libro en la mano. Y eso se le fue pegando a ella y ella es una chiquita que lee un montón. Esos hábitos crean una actitud hacia la lectura. Y finalmente, claro, la atención en clase cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un léxico desarrollado, unas estructuras fijas, hasta la parte fisiológica se desarrolla y puedo leer y comprender las cosas de manera más sencilla, pues voy a tener mucho más éxito en clase. Ese es el soporte investigativo y el por qué debemos leer, lo importante de leer. Tenemos entonces que tener acceso a un libro hace la diferencia total.
Los padres que le dan más acceso a libros a sus hijos aumentan su nivel de educación, el nivel de educación de los niños, totalmente. Y, de acuerdo a investigaciones, 500 libros en casa impulsan a un niño 3.2 años, se desarrolla más el proceso del niño. Pero entonces, imagínese usted tener 500 libros en la casa, ya no los necesita, no necesita un estante para poner todos esos libros. Ya los tiene usted en su plataforma de LMS y en la aplicación de Mayo. Ya los tiene. Más de 6,000, más de 400 en español. Entonces, vamos a ver cómo aprovecharlos. Bueno, pero entonces les voy a decir cómo funciona Mayo, ¿cierto? ¿Cómo funciona Mayo? ¿De qué se trata esto? Entonces, Mayo, ustedes lo van a encontrar. Perdón, me adelanté un poquito. Lo van a encontrar en su LMS. Cuando entran a LMS, en el costado izquierdo van a encontrar el banner de Mayo. Y ahí van a entrar, pues muy fácilmente. Ustedes pagan por este servicio. Está incluido dentro de nuestro paquete de Uno Internacional y, pues, bueno, la idea es que lo aprovechemos. Entonces, la idea es entender cómo funciona Mayon. Mayon tiene una métrica que me clasifica el nivel lector de las personas. No todos tenemos el mismo nivel de comprensión lectora, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que cuando uno va a comprar zapatos, ¿sí? No todos los niños de 13 años calzan igual. Unos calzan diferente, ¿no? Lo mismo pasa con el nivel de comprensión lectora, como les digo. Y ese nivel de comprensión lectora lo mide la plataforma. La plataforma me puede decir, por darles una idea, de 0 a 10, su comprensión lectora es 3. Claro, yo estoy en preescolar, por ejemplo. Su comprensión lectora es 9. Claro, yo estoy terminando el bachillerato, por darles una idea. Entonces, esa métrica se clasificó a nivel primaria y bachillerato, y esa métrica se llama Lexile, que ya vamos a ver a continuación, y vamos a ver por qué me sirve saber esto. Mayon funciona también con asignaciones del profesor. El profesor me manda proyectos y, pues, obviamente yo tengo que leerlos, ¿verdad? Y también Mayon me sirve para lectura libre. Como les decía, funciona como Netflix. Yo busco un tema y yo lo leo. Vamos a ver entonces estas tres partes. Lexile. Entonces, una medida Lexile indica el nivel de lectura de una persona o un libro. Me dice, tú eres tal nivel, ¿cierto? Para fortalecer las habilidades de su hijo, él debe leer libros dentro de su rango Lexile. Entonces, cuando el niño empieza el proceso, ¿sí?, de lectura, él va a empezar con Lexile. Así como hay centímetros, el símbolo de centímetros, o la sigla, perdón, o el acrónimo de centímetros es cm, ¿cierto? 100 centímetros es 100 cm. El indicador Lexile para nuestros hijos dice 100L, 50L, y así sucesivamente, en esta escala que estamos viendo acá. Entonces, un niño de preescolar empieza con BR160L, así sucesivamente va subiendo. Un niño de primero tiene 165L, 425L en segundo, 645L en tercero, y así sucesivamente va subiendo. Sin embargo, como les decía, esto es por rangos, no es fijo. No todos los niños de primero tienen que tener 165, no, están dentro de este rango. Los de primero están entre 165 y 570, eso es un rango. Los de segundo, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo escoja un libro, va a venir marcado con esta medida. Y si mi hijo está en segundo de primaria y yo le busco un libro de 1470, pues la verdad va a ser mucho más complejo para él. Y asimismo, un niño que está en preescolar o en primerito, pues va a encontrar un libro con un léxico adaptado, más cortito, con más dibujos, ¿sí? De acuerdo a su edad. Y asimismo, digamos, un estudiante de décimo o once grado, pues va a encontrar puro texto, como debe ser una novela, ¿cierto? Entonces, como vemos en la imagen, dice, mi medida Lexile es 1240, por decir un niño. Eso quiere decir que mi rango de lectura o de comprensión lectora es entre 1140L y 1290L. Entonces, es importante que tengamos una idea de que esto existe para que entendamos cómo se escoge un libro, ¿verdad? ¿Cuál es el rango Lexile recomendado para tu hijo? Entonces, va desde 100 por debajo a 50L por encima de su medida Lexile. ¿Qué quiere decir eso? Si mi hijo está en segundo y en la medida Lexile está en 425, la idea es que
el libro sea por bajito, 50 puntos por debajo, o sea, 375L, o máximo 100 puntos, ¿cierto? 525L, que esté dentro del rango, pero no se la voy a poner tan fácil, no le voy a dar un libro de 165L, y tan difícil, no le voy a dar un libro de 1340L. No, esto me ayuda a mí a medir, ¿listo? Esta medida Lexar. ¿Cómo puede obtener un niño la medida Lexar? Bueno, cuando el niño entra por primera vez a la plataforma, el niño tiene que hacer un examen cortito en inglés de 5 preguntas. Entonces, el sistema empieza a calibrarse. Empieza a calibrarse, ¿cierto? Y el sistema empieza a medir cuántas veces entra el niño, cuántas veces y cuántos libros lee. Esa es una opción. La segunda opción, el profesor les asigna un examen dentro de la plataforma, los niños lo toman y el sistema se calibra. Dice, ah, bueno, el niño está acá. O el sistema, cada 5 libros o cada 3 horas de lectura, hace un examen automático. Entonces, la plataforma está constantemente mirando dónde está el niño. Y eso nos ayuda a identificar y medir, pues, de manera eficiente qué libros se le pueden sugerir al niño. Entonces, ¿cómo puedo utilizar estas medidas para encontrar los libros? Pues, hay una herramienta para eso. Y se las voy a mostrar en este momento. Entonces, cuando yo entro a mi plataforma, y aquí encuentro mi MyOn, abro. Y aquí tengo mi plataforma. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi nombre, que debe estar así. Aquí tengo biblioteca, tengo proyectos, ¿cierto? Tengo aquí la biblioteca. Entonces, aquí en la biblioteca, yo puedo ojear o puedo buscar. Entonces, voy a darle en buscar. Y aquí me sale este filtro, este filtrico que tengo acá como un embudo, ¿cierto? Yo lo despliego y tengo diferentes formas de buscar libros. Si no le pongo nada y le pongo buscar, me va a salir 6,162 libros de todas las temáticas y de todos los niveles. Pero entonces yo puedo utilizar los filtros para que me salgan los libros adecuados para mi hijo. Vamos a empezar con grado o nivel. Entonces, grado. Entonces, el estudiante dice, escoge tu grado. Estoy en tercero. Entonces, como ya lo escogí, le puso el negrito, le voy a dar buscar. Solo para tercero tengo 3,370 libros. Y así sucesivamente, de acuerdo al grado. Esa es una opción de búsqueda, ¿cierto? Ya los deseleccioné. Quiero buscar por historias, tipos de historias. Cortas, medias, largas, súper largas, con sonido o sin sonido. Voy a buscar solo largas. Y voy a combinar con tercero. Largas de tercero. Y le doy buscar. Y ahí me salieron 654. Entonces, es muy importante que utilicemos este filtro. Aquí se me van poniendo, cada vez que yo los hago, aquí esta guía me dice cómo los va poniendo. Voy a bajar un poquito, entonces voy a mirar qué libros me salen, ¿cierto? Entonces, aquí los libros, cada vez que yo paso por encimita de ellos, me dice leer, información o agregar a favoritos, así como en Netflix, ¿no? Entonces, vamos a ver información de este, info. Y me dice un resumen, me dice acá, para que sea fácil entenderlo, dice grados recomendados de tercero a cuarto. Nivel del Lexar 670L. Tiempo de audio, 1 hora 19 minutos. ¿Cuántas páginas? 96. Lenguaje inglés. Pero no se me preocupen, esto no es solo el inglés como les había contado. Tenemos 3 opciones que ya les voy a contar. Entonces digo, listo, voy a leerlo. Yo le doy clic en leer y ahí abrí el libro y pues puedo empezar el proceso. Digo, comenzar el libro y con esto paso a las páginas. ¿Cierto? Si quiero poner, puedo utilizar esta visualización y así sucesivamente. Tengo además herramientas, puedo subrayar, encerrar en círculos, puedo hacer todo lo que yo quiera, lo mismo que un texto físico, ¿cierto? Y puedo resaltar, puedo hacer todo lo que yo quiera y así mismo pues trabajo. Voy a salir de acá y pues poquito a poquito les voy a mostrando cositas. Entonces recuerden, biblioteca, búsqueda y utilizo el filtro y ahí puedo buscar todo el tipo de libros, ¿cierto? Otra forma es por ojear, que es esta. Voy a darle clic y cuando le doy ojear ya viene clasificados por temáticas. Sobre mí, animales, géneros, hobbies y cómo hacer lenguaje, matemáticas, de horror, de ciencia, de estudios sociales, de deportes y vehículos. Y voy a darle clic. Ah, bueno, tengo ficción, no ficción, novelas gráficas que a los niños les gustan ahora tanto las caricaturas, por ejemplo. Voy a darle animales, entonces vuelve y me los clasifica, dinosaurios, insectos y, bueno, otros insectos, otros animales,
mascotas bajo el mar. Vamos a darle bajo el mar. Y mire que me lo clasifica y me lo clasifica y me lo clasifica. Entonces, aquí me clasifica por temáticas en OGEAR y aquí ya hay una búsqueda más avanzada que yo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, para los que se acaban de conectar, tal vez se conectaron pues un poquitico más tarde, estamos hablando de Mayón, haciendo una reflexión sobre cómo los padres, cómo las familias hacen una gran influencia en el proceso lector de sus hijos. Y vamos a adelantarnos entonces. Estamos hablando de que también el profesor me puede hacer asignaciones. Entonces, el profesor me puede asignar diferentes proyectos. Cuando el profesor me manda a mí un proyecto, para que ustedes sepan, la típica pregunta, ¿el profesor le puso tarea? No, mamá, seguro. Venga, miramos su Mayón, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden entrar a Mayón y les va a salir esta tira anaranjada que dice nuevo. Esa tira anaranjada dice, ah, tienes un proyecto. El proyecto puede ser leer, hacer un diagrama, hacer un escrito, leer dos libros y hacer un comparativo. Hay muchas, muchas cosas que ustedes pueden hacer ahí para que tengan en cuenta. Así se ve cuando el profesor le asigna tarea al estudiante. Y también hay lectura libre, como les decía, como Netflix. Entonces, ¿qué es lectura libre? El tiempo dedicado a la lectura, la importancia de la lectura libre es que el tiempo dedicado a la lectura impacta directamente el logro estudiantil. ¿Cómo? Un niño que lee durante un minuto, por fuera del colegio, no solamente la lectura del colegio, estará dentro del décimo rango, ya les digo qué es eso. Un niño que lee durante 33 minutos al día por fuera del colegio estará dentro del rango 90. ¿Qué son esos rangos? Me devuelvo a esta tabla y estos rangos me indican el nivel de lectura mínimo y el nivel de lectura máximo. Si un niño, como ven acá dice 90, el grado 90, si un niño lee 33 minutos al día, por lo general va a estar dentro de los rangos más altos de lectura de Mayón. Eso es para que ustedes los piensen. Sí, yo sé, los niños tienen tarea, muchas cosas, pero qué bonito que en vez de ver tanta televisión, tengamos la oportunidad de que ese tiempo, 30 minuticos, 20 minuticos al día, se los dediquemos a la lectura. Eso nos cambia la vida un montón, ¿cierto? Y bueno, aquí hay unos datos divertidos, pero aquí, como dijimos, esto es una reflexión, ¿no? 83% de los niños de todas las edades dicen que les encantaba o gustaba que les leyeran en voz alta. ¿Ustedes leen en voz alta? ¿Sí leen en voz alta con los niños, así como lo ven en la foto? 40% de los niños de edades de 6 a 11, cuyos padres pararon de leerles, dicen que desearían que sus padres hubiesen continuado. Eso hace la diferencia, ¿no? Leer no solamente nos ayuda a todo lo que hemos ya conversado, sino también hace que la familia se una en torno a una temática, que tengan otras cosas que discutir. Y con tantos temas que hay ahorita que son repetitivos, que la situación, que ta, 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 pues tenemos algo más de qué hablar. Cuando los padres leen con sus hijos, pues esto sucede. Involucrarse como padres en las prácticas de alfabetización de sus hijos es una fuerza más poderosa que cualquier otra variable familiar como la clase social, el tamaño de la familia o el nivel educativo de los padres. Todos tenemos cierto nivel educativo, ¿cierto? Pero contamos con esta oportunidad tan bonita de estar en Cristo Rey. Y estando en Cristo Rey, pues contamos con los elementos que con mucho esfuerzo ustedes adquieren para sus hijos. Y la idea es que los aprovechemos. Bueno, entonces hagamos conexiones. Hagamos conexiones porque también me falta mostrarles la parte de español. Cuando hablo de hagamos conexiones es, bueno, ¿cómo uso la plataforma? Tal vez hay padres nuevos, tal vez hay padres que ya llevan tiempo en Cristo Rey, pero pues tal vez hay cositas que no conocen. Y entonces aquí les quiero dejar una frase para que pensemos de introducción. Hay más tesoros en los libros que en todos los botines de las piratas de la Isla del Tesoro. Por ahí para que alguien que me dijo que leyó la Isla del Tesoro, hay más tesoros ahí, ¿cierto? Hay muchísimo, muchísimo que podemos rescatar y aprender todos los días de leer. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a Mayón? Pues, como les decía, tenemos en el LMS de uno internacional, ustedes solamente tienen su clave de LMS, clic y entran. Pero hay otra posibilidad, que es, pueden utilizar su computador, pues LMS con su computador, claro está, como lo estoy haciendo yo, pero también pueden utilizar una tableta de cualquier marca. Y aquí les dejo para reflexionar. Eso, obviamente no estoy diciendo, el coach dijo que tengo que comprar una tableta. No, nunca el coach dijo eso. Pero hay una posibilidad muy bonita y es que ustedes pueden comprar una tableta de cualquier marca para bajarse la aplicación de Mayón. Cuando ustedes se bajen la aplicación de Mayón, pues el niño puede cargarla a todas partes. Y miren que yo veo muchas veces que dicen, no, mi niño, eso es una lumbrera, eso utiliza los celulares, increíble, ta, ta, ta. No, sí, está bien, pero póngala a leer. Póngalo a utilizar Excel en la tableta.
póngalo a hacer algo productivo y verá que la cosa cambia. Entonces, la idea es que estos hábitos que hemos estado hablando, pues, se promuevan, ¿cierto? Entonces, les recomendamos, es una opción que a veces uno tiene la tableta por allá, guarda ahí, no la usa. Un amigo, usted lo visita a su amigo y dice, oye, esa tableta no la tengo ahí arrumada, pues pídasela prestada. Entonces, hay muchas posibilidades para tener Maya. Y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Mayon, ¿cómo sirve? Online, a través de nuestro LMS, con Windows, con Mac, con tabletas. Para celular hay la opción, pero solo en Estados Unidos, no ha llegado a Colombia. No la van a encontrar en App Store o en el Play Store. No la van a encontrar para celulares. Para tabletas, sí. ¿Listo? Todavía no para Colombia. Además, no se recomienda que los niños lean en celular porque estaban desarrollando su rango de visión para lectura y esto lo limita. Entonces, no se recomienda que una lectura larga y concentrada se haga por celular para niños. ¿Listo? Offline, iPad, Android, Chrome y Kindle. Entonces, usted tiene un iPad, si tiene una tableta Android, si tiene un Chromepad, Chromebook, o si tiene un Kindle, todos le sirven para Mayon. Todos le sirven para Mayon. ¿Cómo le sirven? Ya les voy a mostrar. Y aquí dice online y offline. Entonces, online con su computador. ¿Por qué dice acá offline? Porque usted, así como Netflix, usted se puede bajar las películas al celular o a la tableta, usted se puede bajar los libros de Mayon y no necesita internet. Eso es lo chévere. Entonces, vamos a verlos. Veamos un ejemplo. Entonces, ahorita les estábamos viendo la plataforma, ¿verdad? La plataforma acá. Recuerden que tenemos otra búsqueda aquí. Me voy a volver a mostrar para quienes se hayan conectado un poquitico más tarde. Dice biblioteca. Tengo esta búsqueda o ojear. Entonces, voy a hacerla aquí en la búsqueda general y aquí voy a ir por lenguaje. Y en lenguaje voy a escribir español. Noten que tenemos inglés americano, español, inglés británico o bilingüe. ¿Ya? Entonces, tenemos en español. No he escogido nada más. Si yo quiero, lo puedo escoger. Entonces, voy a darle buscar. Me salen 440 libros en español. Y aquí salen clasificaditos, ¿cierto? Y yo puedo hacer, recuerden, paso por encimita, le doy información y aquí me da un resumen. Entonces, dice, mira el morado que te rodea. Esto es sobre colores. Y digo, venga, pero esto se ve como muy fácil. Ah, claro, es que miren que el nivel es para preescolar hasta segundo y el nivel de sal es por debajo AD 500L. AD es que es por debajo de cero, por decirlo así. Páginas 32, tiempo de audio 6 minutos. Entonces digo, bueno, este es, no, está muy fácil para el niño. Entonces venga, más bien pongamos otro filtro. Nivel, entonces es para el estudiante de sexto de bachillerato y en español ya puse, ¿no? Y voy a ponerle que sea de ficción. Ficción, listo. Vamos a darle a buscar, a ver qué me sale. 16 libros, muy bien. Robin Hood, el clásico. Drácula, súper clásico. Fútbol, para que le guste el deporte, la máquina del tiempo. Bueno, ahí tienen diferentes opciones. Vamos a ver la información. El jinete sin cabeza, súper bien. Entre quinto y noveno, ese me gusta, pero no tengo tiempo de leerlo ahorita. Voy a ponerle mis favoritos. Aquí le puedo dar a mis favoritos, pero luego lo guardo, así como lo guardo en Netflix. Tengo tiempo, voy a leerlo. ¿Listo? Entonces, ahí empiezo el proceso de lectura. Entonces, así de fácil, ustedes pueden entrar a leer. Ya les voy a dar unos tips adicionales para que los veamos. Me devuelvo a la presentación y vamos por acá. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar qué pasa con una tableta. Entonces, permítanme 3 segunditos. Ahí voy a compartir mi tableta en este momento. Ya vamos por ahí. Mientras tanto, recuerden que estamos en el proceso. Voy a cerrar esto, disculpen que no me cargó. Voy a salir con el Power Mirror. Con esto yo duplico la pantalla de mi iPad al computador. Pues con eso hago demostraciones. Listo, ahora ya me vuelvo a cargar. Ahora sí. Bueno, entonces ese es mi iPad que lo están viendo ahí en pantalla. Disculpen la demora. Entonces, lo que yo hago en el App Store o en el Play Store, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es buscar la aplicación
así con el nombre que pues de la del de la plataforma es MyOn, así le voy a buscar. Yo ya la tengo descargada por si acaso, ¿cierto? Entonces ustedes la ven aquí en este ladito, ahí la ven, ¿cierto? Y pues yo ya la descargué y aquí dice, aquí la tengo, ¿cierto? Acá la tengo. Yo la abro. Cuando yo la abro, el sistema me va a pedir que me inscriba en esta partecita de acá abajo, acá. Yo voy a abrir y voy a darle clic al botón más. No se tienen que memorizar todo esto, no se preocupen que en un momento yo les doy el video que les muestra todo esto. Entonces, no se me preocupen. Este más, voy a dar clic en el más y aquí el sistema me va a pedir, seleccione el colegio. Entonces, yo ahí en el colegio escribo Cristo Rey. Cristo Rey. Colegio Pedagógico Cristo Rey. Ya me sale ahí. Usuario y contraseña, las mismas de LMS. Y ustedes le dan conectar. Y listo. El sistema los va a conectar. Y ustedes con este botón van a poder descargar hasta 20 libros. Necesitan Wi-Fi para descargarlos. No demora nada. Y los van a tener acá en un listado completo. Entonces, digamos, yo tengo estos dos descargados para la demostración. Voy a abrir uno. Entonces, aquí le doy leer el libro. Voy a poner mi tableta de lado, pues para que esté más cómodo leyendo, ¿cierto? Y ahí yo voy a pasar las páginas. Yo puedo ver, pues, aquí la animación. Aquí tengo diferentes botones que puedo utilizar para lectura, pues, para ir a inicio o así sucesivamente. Y el sistema, hasta el sistema me lee a mí. O sea, yo en este momento puedo activar el sonido y el sistema lee para mí. Lee para mí lo que estoy viendo en pantalla, ¿sí? Entonces, así es como funciona la aplicación de MyOn. No se me preocupen que en un momento les doy todos los enlaces de todo lo que estoy mostrando hoy, les voy a dar todos los enlaces hacia el final. Nos encaminamos entonces hacia la última parte de nuestra presentación y les quiero entonces compartir qué podemos hacer en familia con MyOn. Entonces, ya vimos un ejemplo de la conexión de la plataforma por LMS o por nuestras tabletas, ahí en el momento. Bueno, aquí estamos hablando de compromiso en acción. ¿Compromiso de quién? Compromiso de las familias. Entonces, digo, listo. ¿Qué más puede hacer con MyOn como una familia? Entonces, hay actividades familiares en casa. Hay diferentes actividades familiares dependiendo de lo que a mí me guste. Como yo puedo encontrar muchas temáticas, pues puedo hacer proyectos de lectura, de cocina, de magia, hay muchos temas. Entonces, digamos, aquí les tengo una sugerencia que encontré. Una sugerencia en inglés y una sugerencia en español. La sugerencia en inglés es Smart Cookie, Designing Creative Cookies. Entonces, ¿cómo diseñar galletas creativas? Entonces, su hijo ya está en uno de los niveles más altos y digo, venga, leamos, leámoslo juntos, ¿sí? Quiero leer en español. Entonces, tengo acá Sofía Martínez, la receta secreta. Entonces, la receta es cómo hacer arroz con leche. Entonces, dice, la mamá puso arroz, ramitas de canela, leche, vainilla y azúcar sobre el mesón de la cocina. O el arroz con leche, dijo el papá. Acababa de entrar a la cocina con las hermanas de Sofía. Y es toda una historia de cómo hacer arroz con leche. Pues, ¿por qué no hacer la realidad? Y ustedes pueden cocinar con sus hijos. Sugerencia número uno. Sugerencia número dos, hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Entonces, estas dos sugerencias que tengo son en inglés. ¿Pero por qué las dejé en inglés? No se preocupen. Este es avanzadito y es Genealogy. Es cómo hacer cosas con material denim. Es el material que nosotros llamamos de jean. Es el denim. Entonces, ustedes pueden cómo hacer, bolsitos y cositas. Pero este tipo de libro, aunque venga en inglés, viene con imágenes. Entonces, son imágenes muy fáciles de seguir y que el estudiante y uno como padre de familia puede ir asociando y puede compartir un momento bonito en el que está creando algo, leyendo y aprendiendo juntos. Entonces, ese es otro tipo de libro que ustedes pueden encontrar. La palabra clave, origami, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pueden investigar diferentes opciones. Otra opción, este ya es otro avanzado, que este es hacer títeres, pero de todas maneras, el texto es muy cortito, y uno puede reciclar, reusar y crear para trabajar en casa. Y ahorita que nos toca cuarentena más, pues bueno, se puede hacer este tipo de cosas. Aquí hay unos detalles.
el nivel 580 al Excel para grados de preescolar a segundo. Recuerden ver la fichita del libro que ustedes escogen. No se les olvide ver esa fichita porque eso nos da información valiosa sobre si el libro es adecuado, perdón, si el libro es idóneo para nuestros hijos. Tenemos este me gusta muchísimo porque esta es otra opción, es la opción bilingüe. Hablemos de comida. Miren que el libro dice en inglés y en español todo. Frutas en mi plato, fruits on my plate, all kinds of fruit, todo tipos de frutas. Have you seen fruit growing? Fruit grows on trees, bushes and vines. Fruits have seeds. Entonces, ¿has visto una fruta crecer? Entonces, ustedes también pueden practicar su inglés con sus hijos y comparten un momento y además que es un tema muy bonito, un tema saludable y pues obviamente se puede utilizar para establecer una muy buena, muy buena argumentación, ¿cierto? Tips de salida y queridos padres, entonces aquí nos vamos a encaminar en la última parte de nuestra presentación y es esta invitación que tengo para todos ustedes. Visita nuestro blog de apoyo para docentes y para padres de familia. ¿Qué es nuestro blog de apoyo? Entonces, nuestro blog de apoyo es un blog que yo creé pensando en los papás de uno internacional. Entonces, ese blog está aquí, se ve así. No se me preocupen que en un momento les doy el enlace. Este blog contiene todas nuestras plataformas, todo lo que ustedes adquirieron. Pero imagínense que a veces, muchas veces mucha gente se queda colgada y pues paga algo pero no lo aprovecha. Aprovechen lo que ustedes tienen esto en su plataforma. Aquí tienen entonces el MS, Pleno y en inglés. Ustedes van a la parte de Mayón, ahí bajan un poquito y hacen clic. Aquí el sistema les dice qué es Mayón y tienen unos videitos de introducción para estudiantes y otros para docentes. Este video resume todo lo que yo les he contado hoy. Dura 6-7 minutos. Tarea, véanse el videito. Pero además, aquí el sistema le dice, si su hijo está de preescolar a primero, esto es lo primero que debe hacer. Si su hijo está de segundo en adelante, esto es lo que debe hacer. Y bueno, aquí está de sexto en adelante, que no aplica para nosotros en el colegio, pero bueno, es importante verlo. ¿Cómo hacer lectura y realizar actividades? Que fue lo que expliqué hoy. ¿Cómo utilizar las medidas de Excel para ayudar a tu hijo a encontrar el libro? Y aquí está el tutorial de cómo descargar las aplicaciones que yo les acabo de mostrar. Entonces, muy importante, visítense nuestro blog. Nuestro blog los apoyo en todo lo que ustedes necesitan. Si se les olvida algo, ahí está el videito para el padre de familia, para el estudiante, para que optimice el uso de las herramientas. Y bueno, queridos padres de familia, queremos saber, con esto terminamos. Quisiéramos saber qué les pareció esta presentación y pues en esta diapositiva aprovecho para dos cosas. Uno, pues darles el QR para que ustedes voten, ¿cierto? Permítanme 2 segunditos, yo preparo la herramienta de votación, que es esta. ¿Qué te pareció esta presentación? ¿Cierto? Ahí está paradita. Entrando a este enlace o a este QR, ustedes pueden votar. Y en la pantalla, para que se tomen una fotico de un pantallazo de esta presentación, tenemos el blog de apoyo que les acabo de mostrar. Tenemos el enlace directo al blog de Mayón, ¿sí? Y, bueno, les agradezco un montón por su participación. Recuerden que también el colegio, mientras ustedes van votando, yo les voy contando. Recuerden que también el colegio les está compartiendo, supongo en ese momento Javi les está compartiendo un formato de asistencia para todos los, para los padres que asistieron el día de hoy. Y bueno, entonces un minutico para votar. Voy a ver si, voy a ver si tienen alguna pregunta en el chat de YouTube. Si tienen alguna pregunta, les agradezco sobre Mayón, les agradezco la hagan ya mismo mientras les damos un tiempo a los padres para que votemos. Les agradezco muchísimo los comentarios. Estoy aquí por acá leyendo a Juan Pablo Leal. Nos dice Mayón es muy chévere. Luz Jacqueline nos dice excelente. Miren lo que dice Leide Sepúlveda. Es importante la lectura entre padres. Liliana del Pilar nos dice, sí, eso es importante, hacer énfasis en la comprensión. Silvia nos dice excelente porque parte de los centros de interés de los niños. Gina nos tiene una pregunta. ¿La medida aplica solo para textos en inglés? No, la medida aplica para los dos, tanto en inglés como en español, y la vas a encontrar ahí en la fichita que tú despliegas en la información, vas a encontrar ahí la medida Lexile.
En el blog de apoyo encuentras un enlace para padres donde se explica en español cómo funciona la medida Lexile. ¿Y saben algo bien bonito? Que la medida Lexile se está integrando a los exámenes internacionales de inglés. Entonces, un estudiante que se gradúa y toma un examen internacional de inglés con nosotros, van a tener no solamente su nivel de inglés, sino su nivel de inglés de Lexile, o sea, comprensión lectora, a nivel internacional dentro del examen. Estoy viendo... Ah, bueno, nos decía Yahaira que había leído La aventura de los trillizos y Lloro por la tierra. Voy a ver si hay más comentarios. Bueno, en Awards nos pregunta Diana Milena, en Awards, ¿qué significa los puestos que muestra? Bueno, les voy a mostrar, aprovechando eso, para terminar, este tema a mí me encanta. Algo que se me pasó un poquito es que ustedes vean el progreso de sus hijos. El progreso de sus hijos. Entonces, estando acá en la plataforma, en el nombre del estudiante, ustedes hacen clic. Aquí veo el Lexile, es decir, cómo va mi hijo en nivel del Lexile. Eso se va cuadrando, ¿cierto? Y aquí en perfil, ustedes hacen clic y en perfil él me va a decir cuántos minutos ha leído mi hijo, cuántos libros ha completado, cuántas palabras, los temas que más le gusta y el Lexile de este momento. Eso ténganlo muy en cuenta. Voy a repetir. Entonces, clic sobre el nombre de mi hijo, perfil aquí y ahí me sale el perfil. Yo lo puedo imprimir. Esa es una opción. Y antes de que se me olvide para terminar, dentro de MyOn, cada vez que uno lee un libro, voy a entrar acá, cada vez que uno lee un libro, voy a escoger cualquier libro, menos mal me recordaron en sus comentarios, muchas gracias, voy a escoger, cualquier libro cortito, voy a escoger uno cortito, entonces voy a poner grado preescolar, para que me salgan los cortitos, que tienen pues más imágenes, ¿cierto? Entonces aquí voy a escoger Bull Sharks, información. Este es para preescolar o primerito, entonces es cortito, tiene más imágenes, voy a darle leer. Miren algo bien chévere, bien interesante que tiene el sistema. Tengo que decirlo muy honestamente para que los niños no hagan trampa. ¿Cómo es esto? Digo, comenzar el libro. Entonces, si yo hago esto, clic, 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 digo, ay, profe, ya terminé. Pues no. El sistema me mide cuánto tiempo estoy parado en cada página. Si yo no me paro en cada página un tiempo promedio determinado, estos aritos no se me van a volver verdes. Entonces, el estudiante no puede hacer trampa y los profes saben eso. Entonces, ya terminé, ya lo leí todo. Entonces, uno como profe se entra y ve el sistema dice, no leyó todo. ¿Por qué? Cuando un niño lee completamente un libro, le salen las dos rueditas verdes. Cuando le salen las dos rueditas, un 90% de los libros le lanzan un quiz cortito de comprensión lectura. Si el estudiante no cumple con los dos requisitos de páginas leídas y tiempo de lectura, no se le va a poner verdecitos los aritos y no va a tener el libro completo. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, queridos papás, ¿ya leíste el libro? Sí, lo leí todo. A ver, déjenme ver el final del libro. Ah, no, vea, usted no ha leído nada. Entonces, ustedes pueden hacer el control por ahí. Y bueno, creo que con esto les agradezco muchísimo sus opiniones. Aquí estoy viendo las opiniones de ustedes. Ahí está la votación. Y listo. Freddy nos dice para terminar, y les agradezco sus comentarios. Freddy nos dice muchísimas gracias. Todo eso es muy bueno, ya que podemos concientizar que todos en casa debemos mejorar nuestra lectura y así apoyarnos y reforzarnos a nuestros hijos. Mil gracias. Me uno a Freddy en ese sentir, en esa reflexión, y bueno, nos estamos viendo más adelante. Aprovechen los recursos que tenemos en Sistema 1 y bueno, le doy entrada a mis compañeros del colegio. Bueno, Camilo, nuevamente agradecer este espacio y agradecer también a todos los papás que han tomado este valioso tiempo. Es muy importante. Una herramienta, es eso, una herramienta. Pero funciona si nosotros la articulamos. Nosotros como familia motivamos a nuestros niños y nosotros como colegio seguimos motivando a nuestros niños para que sea eficientemente utilizada. Ha sido muy bien diseñada, es muy bien concebida, tiene muchos instrumentos. Pedirles a ustedes, papás, que aprendieran todo esto hoy. Hoy tenemos, y por eso lo hicimos en YouTube, para que nos quede pública esa explicación, para que usted pueda acceder una y otra vez,
para que la revise, para que indague. Adicionalmente tenemos apoyo de Santillana, apoyo en el colegio, para que se acerque y diga, ¿cómo era que yo medía lo de mi hijo? Acérquese y pregunte, que entre nosotros, juntos, encontramos las soluciones a las situaciones. La herramienta es muy valiosa, pero sola no funciona, depende de nosotros. Necesitamos ponerle todo el entusiasmo y todo el cariño al uso de esta plataforma. La lectura crítica, a donde queremos llevar a nuestros chicos, depende también de la disciplina que podamos tener con el uso de estas muy buenas estrategias. Familias, enviarles un abrazo fraternal, que el Señor los siga bendiciendo, que se sigan con esa buena energía, con ese mismo entusiasmo por la educación de sus niños, desearles los mayores éxitos en sus labores, en sus emprendimientos, en sus empresas, en todos sus propósitos. Y recordarles que seguimos en una lucha abierta en contra del coronavirus, y a este virus le ganamos de forma inteligente, siendo muy juiciosos con la prevención, con el aislamiento, con el distanciamiento social, el uso del tapabocas en cada momento y sobre todo con el lavado de manos también muy activos. Nuestros chicos lo están aprendiendo, ustedes síganlo aprendiendo en los escenarios y que el Señor los siga bendiciendo. Camilo, muchas gracias. Hammer, equipo, compañeros docentes que nos están siguiendo en la transmisión, muchísimas gracias. Doña Silvia y Dianita, que están muy cerca y nos envían un saludo muy especial. La gratitud con ustedes. Y ahora tenemos la herramienta. Ahora a trabajar, se dijo, a disfrutar la lectura. Un abrazo y una feliz noche. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Colegio Cristo Rey de una forma segura y responsable. Iniciamos en el modelo de alternancia, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, garantizando espacios seguros y sanos para todos nosotros. Es importante el compromiso de papá y mamá. Desde que salimos de casa, no debemos olvidar los elementos de protección y el reporte de condiciones de salud. Esto nos ayudará a mantenernos más seguros. El servicio de ruta de nuestro colegio, para los que no utilizamos vehículo particular, cuenta con las normas establecidas para nuestra protección. Al llegar al colegio se habilitarán dos entradas a las aulas, una para primaria y otra para preescolar. Al ingresar al salón de clase, primero debemos de pasar por el área de desinfección que incluye higiene de manos, toma de registro de temperatura, desinfección de calzado y distanciamiento entre estudiantes. Siempre vamos a tener el acompañamiento de un docente en las diferentes actividades, tanto en el aula de clases como en las zonas comunes. Antes y después de utilizar nuestros materiales de trabajo, los desinfectamos con el kit de aseo, que corresponde a un gel antibacterial, alcohol y toalla de tela o papel. De igual forma, al consumir nuestros alimentos, ya sean traídos de casa o al comprar en la cafetería. Al ingresar a los baños, sala de juegos o áreas de recreación, solo podemos estar el número de niños permitido. En este modelo de alternancia, debemos mantener el distanciamiento de 1 metro en el salón de clase y 2 metros en las zonas comunes, atendiendo siempre las indicaciones del docente. Cuando finalicen nuestras clases, debemos salir de la misma forma que ingresamos y de forma ordenada. Una alternancia segura y responsable sí es posible. Ustedes en casa y nosotros en la institución. Una conciencia colectiva nos va a llevar a dar este paso adelante. Sigamos trabajando juntos por un retorno seguro a la institución educativa. Feliz regreso a clases en este año lectivo 2021.